הערב, נר ראשון של חנוכה, מצווה חביבה שאנו מקיימים אותה 8 ימים. מהיום, כל ערב, בכל ערב מוסיפים נר אחד. נוסף לנר האחד, מדביקים גם שמש, והסיבות לכך אפשר להסביר בצורה יותר ארוכה. מטרתנו לפרסם את הנס שאירע לאבותינו בזמן המכבים. עוד שנייה אחת בבקשה. Ahora, la idea aquí es encender velas de Hanukkah. Durante 8 días encendemos cada día una vela más. Hoy la primera noche es la primera vela ahora, y mañana segunda, y así durante los 8 días, cada vez más, hasta la octava noche va a haber 8 velas. Para recordar que hubo en el templo en la época de los Macabeos, aceite para un solo día en la lámpara del templo aguantó 8 días. Y la idea es publicar el milagro, para que venga la gente, se lo encienden al lado de las ventanas para que el público vea. Toda la va. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kidshanu mitzvotav v'tzivanu l'adlik ner shel Chanukah. Amen. Baruch atah Adonai אלוהינו מלך העולם, שעשה ניסים לאבותינו בימים ההם בזמן הזה. אמן. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, שהחיינו וקיימנו לזמן הזה. Muy bien, porque yo celebro la hora en que Tony es nuestro guía, debido a que nos da un enfoque global y en sí de conocimientos y nos instruye en verdad sin inclinarse a cierta religión, y sino que es 100% cultural. Bueno. Y me he enriquecido en conocimientos. ¡Anda! Ya sabía, pero ahora sabe más. ¿Y tú la estás pasando bien? Muy bien. ¿Durmiste bien? Sí. ¿En 3 etapas? Porque yo duermo en 4 etapas, a la 1, a las 3, a las 4. ¿Y tú cómo la estás pasando? Súper rico. ¿Súper rico? Disfrutado todo. Qué bueno. ¿Por aquí todo bien? Sí, señor, muy bien. ¿Y usted cómo amaneció? Yo he hecho un viejo cagalitroso y cascarrable. Ah, bueno, es bueno que la reconozca. Siempre. ¿Todo bien? Obrigado. ¿De dónde eres tú, que no te he preguntado? Pues, ¿de dónde eres tú? Brasil. Ah, Brasil también, tú fala portugués, fala un poquitinho para mí. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Todo bien. Y las mexicanas que están retiradas por allá, ¿qué le pasa? Aquí desayunaba. ¿Eh? Hola, Salomón, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Está? ¿Y José? Bien. ¿Comiendo? Comiendo, lo que a él le encanta. Sí. ¿Y tú cómo estás? Bien, bien, bien. ¿Muy linda tu bufanda? ¿Bufanda? Estoy muy linda. La compré en Londres hace como 25 años. Muy linda, que te quedas. Pero no la uso, imagínate. Ah, pues ya la tienes puesta. La gente de Burgos. ¿Burgos dónde queda? ¿Hace mucho frío allá? -4 cuando salimos. Anda, pal chile. Sí, estaba nevando. Yo vi la televisión el domingo. -4. Hace 7 años estuve en España y quiero volver para comer carnero. Ay, carnero. En el asador de Peñaranda, ¿lo conoces? Sí, sí, ahí somos nosotros. ¿Eh? Somos nosotros ahí. De ahí de origen, el asador de Peñaranda. Carnero y ensalada nada más. Aranda, se llama, aranda. Aranda. Y fíjate que yo llegué a España y le dije al taxista, al asador de Peñara, en Madrid. Yo no sé que aquí hay uno. Buscó en la guía hasta que encontró. ¿Están pasando bien? Muy bien, muy bien.
¿Cómo estás? Buenos días. Bien, de buena. ¿Cómo durmieron? Muy mal. A la una mi mujer se maquilló y empecé a quedar a las 6 de la mañana y era la una. Ay, no puedo ser. ¿Todo bien por aquí? Sí, es que tienes la conciencia intranquila. Hugo. ¿Todo bien? Salomón. ¿Cómo estuvo esta noche? Bien, aquí estuvimos cantando con este señor tocando el piano. Qué bien, había que distraerse. Sí, como media hora. Boker Top, Tony. Shalom, Boker Top. Buen día. Buenos días, ¿cómo está? Este es el Kipur que vamos a hacer. Allá se quedó Salomón metidito en la guagua porque hace mucho frío. Vamos a hacer un tour aquí, en la parte esta del Kipur. Pero en esos 200 metros quiero parar mucho y hablar mucho de lo que es un kibutz. Ahora, propongo hacer lo siguiente, explicar qué es el modelo del kibutz clásico. Y después vamos a hablar de lo que sucedió en los años 1980-90, cuando el kibutz sufrió de una serie de reformas que estamos todavía en el medio de este proceso de reforma del kibutz y al final vamos a preguntar si el kibutz realmente podemos todavía llamarlo un lugar, o sea, una organización socialista. Ahora, lo que quería pedir, preguntas cuando lleguemos al autobús, por lo siguiente. Hay que explicar aquí dos versiones de la vida del kibutz. Primera versión es, ¿qué es un kibutz clásico? ¿Qué idea era? ¿Y cómo funcionó el kibutz durante 75 años? Y la segunda parte será las reformas. Y entonces todo lo que me van a preguntar tendrá dos respuestas, antes de las reformas y después. Y entonces así podemos evaluar el fenómeno esto. Una mata de naranja, llena de naranja. Allí más adelante. Ahí está. Y mira la flor, y eso que no llueve. Ah, mira, esta otra mata, qué linda. Como toronja. Esas son toronjas. Y estas son limones. Ni son limones. Sí, son limones, sí. ¿Quiere decir grupo? Lo que acabo de decir, sí. Ok. Viene de la palabra, le kavetz, que es agrupar. Se utiliza normalmente para hablar de ese fenómeno, kibutz. Ahora, el kibutz es un modelo de socialismo de grupo reducido que existía en Israel. Y que existe en Israel, que yo sepa, no hay otra experiencia exactamente igual en el mundo. De un socialismo de grupo reducido, o sea, no es una experiencia en socialismo nacional. El kibutz es un grupo de personas, grupo reducido. ¿Cuánto es grupo reducido? Puede ser 200 miembros, 500 miembros, 1000 miembros, ya es grande. Y 2000, excepcionalmente grande, que hay uno o dos de este tamaño. En Israel existe unos 280 kibutz ahora, de gente que eligieron la alternativa de la vida socialista del grupo reducido. Lo eligieron. No es como el kolkhoz en Rusia, donde fue, o sea, una opción de ir a entrar en la comuna o morir de hambre. Aquí es una alternativa para quien está interesado en vivir una vida basada sobre ciertos principios de Marx. Primer principio, el capital pertenece a todo el grupo. O sea, las casas en el kibutz clásico pertenecen al kibutz y no al miembro. La máquina para producción, el campo,
en el caso de aquí, el hotel, las fábricas, todo lo que tiene el kibutz de capital, de propiedad grande e importante, no puede pertenecer a ningún individuo, sino al grupo. O sea, si hay un tractor de agricultura y yo soy miembro de un kibutz que tiene 420 miembros, yo soy dueño de uno sobre 420 partes de ese tractor. Ahora, la comunidad tiene métodos de producción, tractores, hoteles, campos, cosas, y opera estas máquinas y hoteles y campos y lo demás con fin de generar beneficio. Trabajan para vender y ganar, pero luego el dinero no va al bolsillo de nadie, sino el kibutz como grupo decide cómo van a gastar el dinero para proveer todos los servicios que los miembros del kibutz necesitan gratis. Y el miembro del kibutz da su trabajo gratis. Para llevar a cabo otro principio de Carlos Marx, que es cada uno a sus necesidades y cada uno según sus capacidades. Es decir, una persona que es capaz de prestar servicios de valor grande económico al kibutz, no debe comer más y sus niños no deben tener mejores condiciones de vida que una persona por las circunstancias del regalo de Dios que recibimos en el cerebro, no es capaz de una contribución más grande. Este señor es ingeniero de plástico y yo operador de tractor. Marx dijo que él tiene que recibir lo que necesita y yo tengo que recibir lo que necesito. El hecho de que él contribuye más por ser genio y ingeniero y esto, no implica que él tiene que tener un mejor valor de vida, un mejor nivel de vida, gracias. Que yo, siendo operador de tractor. Igual. Ahora, él, si no puede aguantar una situación que está trabajando 20 horas por día, porque lo llamamos constantemente que hay problemas con la maquinaria en la fábrica, y le llaman de México, porque ¿dónde está lo que nosotros ya hemos pagado adelanto para recibir mercancía y usted no lo vende? No lo envía y él tiene que contestar hora de México a la 1 de la madrugada de aquí. Y yo, 7 horas operando mi tractor en el campo, miro mi reloj, apago el motor, chao. Los dos tenemos el mismo nivel de vida. La compensación de él no es en dinero. Otras cosas. Disfruta de la apreciación de toda la comunidad, tiene satisfacción en su trabajo, lo que sea. Siente que está contribuyendo, está dando. Si él no puede aguantar la situación esta, pues que no vive en un kibutz. Está bien. Hacen fiestas, barbecue, los muchachos, no sé. Mira, miren la siembra, miren la siembra. A la garganta traigo persimón, baila hinchazón. No le compran juguetes, los niños tienen aquí para jugar cosas reciclables para que ellos sepan lo que es la vida y cómo se... Mira, estos son los juguetes de los niños. Miren los juguetes de los niños, cosas reciclables. Miren este camión viejo, ahí se montan. Esos son los juguetes de los niños. Esto para mí, esto es un comunismo organizado con comida. Porque los niños se lo quitan a los padres para dormir en guardería y por la mañana van para la guardería y juegan aquí y los padres hacen su vida por allá. Esto es un kipur. Ahí está el guía diciendo todo. Espera. Cierra y cierra. Organizaciones sin propósito de lucro se llama Kupat Holim, caja de enfermos, traducido literalmente, y hay obligación del empleo, de la empresa a quitar un dinero todos los meses para pasar a una de las cajas de salud. Y la Caja de Salud provee servicios de medicina a todos los que sean abonados, pero la ley obliga que la empresa quita un dinero todos los meses para pasar a la caja
del que elige el asegurado. En el kibutz pagaban a una de las cajas para ver la iglesia, y la iglesia está iluminada en la noche, de día y de noche se puede visitar. The volcán ya extinto, no se preocupe. Eso, el lago Tiberiades, señora. Ahora, olivos aquí, quien no conoce el olivo, y plátanos, bananas. ¿Comiste bien? Sí, señor. ¿Comiste bien? Estaba delicioso. ¿Sin olor? Sin olor. Tienes que hacer los comentarios. ¿Eh? Tienes que hacer el comentario. Usted, hágalo, hágalo. No, hágalo tú, tú. Bueno, estamos entrando a las facilidades del río Jordán, donde Jesús hizo sus milagros. Y aquí está en castellano, para que lo lea. Ah, miren qué español. Allá, allá. ¿Y qué para allá? Y ahí tienen el famoso río Jordán.